Buenos días, amigas y amigos del oriente del país y de toda Venezuela. Esto es AG Fitness por Oasis Televisión, solo para gente como tú. Mi nombre es Edwin Guarata. Puedes seguirme por las redes sociales @EdwinVenezuela. Y recuerda nuestro hashtag AG Fitness. Por ahí nos puedes escribir, puedes preguntarnos qué puedes comer, qué no puedes comer, qué ejercicio puedes hacer, qué ejercicio no puedes hacer, qué necesitas para generar masa muscular, qué necesitas para adelgazar, qué necesitas para tonificar, en fin, por ahí nos puedes escribir todo. Aparte de eso, también puedes tomarte foto en los entrenamientos, me lo mandas, yo te corrijo, te digo si no puedes, así puedes también. Puedes hacer tu videito, subirlo a la red social y etiquetarnos con el hashtag AG Fitness. Por ahí yo también le voy a dar repost y voy a subir tu video para que la gente vea todo lo que estamos haciendo en ustedes y nosotros, ok. Así que recuerda, importante, hidrátate antes, durante y después de cada entrenamiento. Aparte, también puedes seguirnos por las redes sociales de nuestro canal, es @ en Instagram, @ Oasis Televisión, y por la cuenta es www.oasistelevisión.com. Y también nos puedes buscar en YouTube, Oasis Televisión /AG Fitness, y por ahí vas a ver todos los programas que ya hemos estado realizando. Y si tienes alguna rutina pendiente, y bueno, la buscas por YouTube rapidito, donde quieras, y ahí vas a encontrar nuestras rutinas de entrenamiento. El día de hoy vamos a hacer una rutina de abdominales para iniciar la semana como se debe, para tener unos abdominales de hierro así full potente, ok. También vamos a hacer una rutina de aeróbico, ok, o cardiovascular. Sí, lo captas allí en casita. Bueno, entonces ve lo que vamos a hacer. Ve quitando todo lo que tengas allá en tu sala. Búscate una toalla, una esterilla, o simplemente la esterilla cuando tú vas a la playa, tú la puedes colocar en el piso y ahí puedes hacer los ejercicios que vamos a tener el día de hoy. Pero recuerda, escríbenos al hashtag AGFitness o @ Edwin Venezuela, también el 0424-863-5216, y por ahí yo te voy a dar todas las rutinas que necesitas y bueno, te voy a ayudar en todo lo que requieres. Recuerda que antes de cada entrenamiento tenemos que hacer un calentamiento, o como ahora lo llamamos, es el acondicionamiento físico neuromuscular. Pero para no llevarlo así tan largo, bueno, vamos a hacer el calentamiento, pues, ¿me entiendes? Pero es el acondicionamiento físico neuromuscular. Recuerda que hay que estimular los músculos, ¿sí? Estimularlos para evitar alguna lesión, para una contracción, algo que vaya. Tú no puedes hacer ejercicio antes del calentamiento. Siempre necesitamos un calentamiento previo de 10 a 15 minutos antes de empezar el entrenamiento físico, ¿sí? Recuerda, presente, agua antes, durante y después del entrenamiento. Empezamos un poquito, ok, suave, arriba y abajo. Empezamos a activar la zona lumbar, ok, y la zona abdominal, arriba y abajo, suavecito, ok, poco a poco, para ir estimulando esos músculos, ok. Hacemos un giro, muy bien. Exacto, hoy vamos a hacer abdominales. Hoy tenemos una rutina de abdominales, gente. Ok, así que vamos a activar esa zona para, bueno, tener unos abdominales de hierro. Ok, una cosa importante: hay personas que van a hacer ejercicio y se colocan una faja. Para hacer abdominales no necesitan tener una faja puesta, ok. Eso está contraindicado, porque te contrae el músculo mientras estás haciendo el ejercicio, te contrae el músculo y puedes tener alguna lesión, ok. Así que bueno, empezamos, bajamos otra vez, suavemente, eso es, seguimos, otra vez, uno más. Ok, le decimos al DJ que le suba un poquito más esa música, así para hacer el calentamiento aeróbico, ok. Eso es, muy bien, muy bien.
Ya hicimos un poquito, ahora vamos a darle con más. Hoy me acompaña mi amiguita La Escalera, ok, para seguir haciendo el calentamiento físico neuromuscular. Sí, el acondicionamiento. Empezamos acá, ¿ves? Si no la tienes a ella en tu casa, no importa, ¿ok? No importa que no la tengas, pero haces el ejercicio. Como que si tuviese tu escalera, tranquilita y listo. Mira ya la respiración, ¿ves? Como ya estoy hablando, las palpitaciones subieron. Así que, ya ahí, eso es un síntoma de que ya nuestros niveles subieron y ya nosotros estamos preparados para iniciar nuestro entrenamiento. Seguimos nuevamente con esta rutina aeróbica, ¿ok? Antes de empezar con nuestra rutina de abdominal. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come, and she is shaking her umbrella. They look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. Instead I pour the milk. Excelente, ok, descansamos un poquito. Recuerda que siempre hay que descansar. Entre serie y serie tenemos que descansar un poquito, ok. Respiramos, ahora, míralo acá, ¿ves? Un poquito más de dificultad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eso es, descansamos. 1, 2 y... Excelente, ok. Sí, luego que ya tenemos nuestra rutina de acondicionamiento físico neuromuscular, sí, vamos un ratico a tomar agua. Nos vemos en la próxima parte para nuestra rutina de abdominales. Esto es AG Fitness por Oasis Televisión, solo para gente como tú. ¿Verdad? Ya buscaste agüita para no estar yendo para la cocina, viniendo ni nada por el estilo. Sí, todo lo tienes allí en la sala para nada más agarrar, tomar agüita y seguir entrenando. Sí, ok. Ya hicimos el acondicionamiento físico neuromuscular con mi amiguita La Escalera. Ok, recuerda que hoy vamos a hacer una rutina de abdominales. Sí, pero antes de empezar esa rutina, yo les dije que íbamos a hacer calentamiento físico, vamos a hacer unos ejercicios aeróbicos para, bueno, tener el cuerpo a tono y las respiraciones y las palpitaciones bien adecuadas para nuestra rutina de entrenamiento, ¿ok? Entonces mira lo que vamos a hacer, vámonos al piso a hacer nuestras rutinas de abdominales. Vamos a acomodarme esto un poquito por acá para que no, para no romperlo. Entonces nos vamos al piso, ¿ok? Seguimos acá, mira. Una rutina bien fácil que la puedes hacer en casa. Te apoya, colocas los glúteos acá, ¿verdad? Mira, las personas que tienen problemas con la columna, sufren de artrosis, escoliosis, lo pueden hacer de esta forma, ¿verdad? Sentadas normal, suben y bajan. Lo importante es que el movimiento hace que la zona media o los abdominales se activen, y de esa forma bombeas, ok, para que el abdominal se vaya ejercitando. Mira, Edwin, pero es que soy muy, muy rellenita de vida, de salud, de belleza. No importa, no importa. Lo que se necesita es que el bombeo llegue al sitio y puedas hacer tu rutina de entrenamiento. Entonces, si somos una persona atleta, o personas que ya están entrenando en sus casas o en algún gimnasio siempre, mira lo que vamos a hacer. Nos colocamos en esta forma, colocamos los brazos atrás, las manos atrás, y subimos, ok. Aguantamos un poquito arriba, relajado, a esperar que ese abdomen empiece a botar humo, sí, empiece a decir que ya no puede, ok. Relajado y empezamos nuestra rutina. Podemos hacer 4 series de 25, 4 series de 50,
con 4 series de 100 para empezar, ok, solamente para empezar. Seguimos acá y luego lo combino, mira, suba, suba, eso es. Ok, descansamos un poquito. Ya el abdomen empezó a pedir, ¿sí? Empezó a pedir descanso. ¿Tú ves? Ya, ya guarda un poquito. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a colocar las rodillas al pecho, ¿sí? Sube y baja, las rodillas al pecho, ¿sí? Aquí así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descansamos. Si estás empezando el día de hoy con tu rutina de abdominales, tuviste un mes que no entrenaba, no hacía nada, empieza así, de 8 a 12, ¿ok? De 8 a 12, 4 series, de 8 a 12 repeticiones. Perfecto, entonces vamos a hacer un abdominal que se llama isométrico, ¿ok? O se trabaja toda la parte de isometría y es muy sencillo, mira. Contamos hasta 20 y descansamos otra vez, ¿ok? Súper sencillo, muy básico, ¿ok? No estás haciendo nada, solamente estás aguantando y estás presionando el abdomen, ¿ok? Con la rutina de abdominales que estamos haciendo. Otra vez, míralo acá. Subimos un poco. Eso es. Ajá. Y vamos a poner esos abdominales de hierro, vamos. ¿Sí? Perfecto. Puedes buscar a tu primito mientras estás haciendo este abdominal, que te empiece a golpear, pero no fuerte, pues, que te golpee un poco ahí en la zona media, para que veas el rendimiento físico que vas a tener acá en los abdominales. Ve lo que vamos a hacer ahora. Nos colocamos de cúbito abdominal, ¿ok? De cúbito abdominal. Mucha gente se va a quedar como que, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Ok? Nos colocamos boca abajo, ¿sí? Perfecto. Míralo acá. Vamos a hacer lo que llamamos una plancha, ¿sí? Aguanta. Cuenta, para empezar puedes contar hasta 20. Tranquilito. ¿Ok? Ahora mira lo que vas a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, descansamos un poco. Mira la posición, ve. Si no tienes problema en la rodilla, lo haces así. Si tienes problema, baja. Ok, te quedas acostado, presionas el abdomen y lo que vas a hacer es subir los brazos, ¿sí? Para evitar que te golpees las rodillas en esta forma, ¿ok? ¿Sí? ¿Lo tienes? Ahora vamos a hacer una plancha con las manos. ¿Cómo que con las manos, Eli? Míralo. ¿Sí? El cuerpo totalmente recto, ¿ok? Y le ponemos un poquito más de dificultad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descansamos, ¿sí? Descansamos un poco. Volvemos otra vez a hacer otra rutina de abdominales con plancha con las manos, ¿sí? Y le ponemos un poquito más de dificultad, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Descansamos. ¿Por qué les digo que tenemos que hacer un poquito más de dificultad? Para que tú vayas viendo el rendimiento, para trabajar el equilibrio, para trabajar la fuerza. ¿Ok? Por eso es que estamos haciendo este tipo de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar agua, vamos a descansar un ratito y nos vemos en la próxima parte de AG Fitness por Oasis Televisión, solo para gente como tú.
Seguimos acá entrenando por Oasis Televisión. Ok, solo para gente como tú. ¿Te acuerdas lo que hicimos ahorita? Hicimos plancha con el antebrazo, ¿sí? Y también hicimos plancha con las manos. También hicimos una rutina de abdominales isométrico. También le pusimos un poquito más de dificultad a la plancha. Ok, también ahora vamos a continuar con nuestra rutina de abdominales. Sígueme por arroba Edwin Venezuela y también por el hashtag AG Fitness. Por ahí vamos a comunicarnos y hablar de todo un poco. Ok, mira lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer un crunch, ¿sí? Edwin, ¿qué es un crunch? Un abdominal corto, simple. Ok, míralo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a aprovechar de corregir a esas personas que cuando van a hacer este tipo de abdominales hacen esto, ¿ves? ¿Qué estás haciendo ahí? Te estás alando la cabeza hacia adelante. No estás haciendo abdominal, mira, ¿ves? ¿Entiendes? Es como que, o sea, te estás alando. Eso no es abdominal, eso es algo que lo veo a diario en todos los gimnasios, en todos lados. Eso es, así no se puede hacer. Tienes que decirle a tu entrenador personal, mira, que te indique que es aquí, ok, en toda, entre la oreja y los ojos, lo que llamamos la sien, y ahí tú puedes hacer tus abdominales tranquilito, ok. Entonces ahora le colocamos un poquito más de dificultad y hacemos esto. 1, 2, 3, 4. ¿Para qué estamos haciendo esto? Vamos a trabajar las capacidades motoras, ¿ok? Motoras, lo que es la parte de coordinación, ¿sí? Entonces, le ponemos un poquito más de dificultad y dejamos arriba. Eso, DJ, eso es. Ok, descansamos un poco, ¿sí? Ahora mírenlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué hacemos este abdominal? Porque hacemos este abdominal porque nosotros tenemos debajo del pecho, ahí nosotros tenemos unos abdominales que son así, de este tamaño, pequeñitos, ¿sí? Hay que trabajar toda la parte media, toda la parte media superior, la media y la inferior, ¿ok? Donde queda la cresta ilíaca, ahí, esos abdominales que se ven así, esa rayita, eso también se tiene que trabajar. Vamos a hacer aquí. Uno suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descansamos un poco, ok, respiramos, ya estos abdominales están echando humo, 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 están trabajando durísimo, respiramos un poquito más, sí, estamos cansados, toma agua, antes, durante y después, ok, 1, 2, empezamos otra vez, acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, no subimos. Mira lo que vamos a hacer ahora. Me voy a colocar de frente, ¿por qué? Vamos a colocar los pies de esta forma, ¿sí? Y vamos a trabajar aquí. Si quieres un poquito más de dificultad, toco. ¿Para qué es este abdominal? ¿No sabes para qué? Eso es para trabajar los abdominales laterales y trabajar también lo que es la parte de la cresta ilíaca, ¿sí? Seguimos acá. Muy bien. Eso es. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar otro abdominal. Estamos acá de frente, ¿sí? Mira lo que vamos a hacer. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, cambiamos, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uno más, eso es, ok, descansamos acá un poco, ¿sí? Seguimos y ahora hacemos este abdomen. Sí, este es un ejercicio abdominal. Vamos a colocarnos de esta forma. ¿Sí? Para que ustedes vean allá en casita. Nos ayudamos. ¿Ok? Y aquí lo que estamos haciendo es isometría, un abdominal isométrico. ¿Sí? Le ponemos, le colocamos un poquito más de dificultad, separamos los pies. ¿Ok? Vamos bien. ¿Sí? Voy separando. ¿Ok? Separa, un mayor de dificultad. Separa. Vamos a colocarle más dificultad. Suelto. ¿Ok? El otro. Y me quedo ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Humo. Está echando humo ese abdominal. ¿Ok? Ya está pidiendo ya. Está pidiendo cambio. ¿Ok? Descansamos un poquito. Dos, tres, miro la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, nos vamos arriba. Nos vamos ahora a nuestra rutina aeróbica. Sí, ya terminamos nuestra rutina de entrenamiento. Sí, nos vamos. Si quieres ir, ¿quieres seguir entrenando? Ok, vamos a dejarlo para mañana, ok. Mañana vamos a seguir con nuestra rutina aeróbica. Ya hoy iniciamos con nuestra rutina de abdominales. Así que no te pierdas mañana tu programa deportivo AG Fitness. Solo para gente como tú. Bye, bye.